Shalom Uberajot para todos, ¿cómo les va? Shavua Tov, buena semana. Lej Lejá, a la luz de los problemas, las vicisitudes y las pruebas que nos pasan en esta existencia. Un ejemplo, acá en Argentina, más del 50%, el 60%, 65% del país quería terminar con una situación a nivel político. Y bueno, y a veces pasan cosas, el otro lado también trabaja y trabaja fuerte, y pasan cosas que uno no se espera y sin embargo suceden, ¿eh? Podemos hacer la analogía también en lo que pasó hace 3 semanas en Eretz Israel, que era algo que nadie se esperaba y que fue un golpe muy, muy duro, ¿sí? Y reiteramos nuestro apoyo, nuestro saludo y nuestro pedido de shalom para todo el pueblo de Israel y de pronta prosperidad y pronta paz para todo Medio Oriente, sobre todo el pueblo de Israel. Y bueno, y aquí estábamos con muchas esperanzas de que se pueda torcer el rumbo ya de primera mano. Y suceden cosas, suceden problemas que a veces imprevistos que nos hacen poner mal, replantear, nos llena de preguntas de por qué, si realmente queremos algo por el bien, y queremos el bien de una nación, queremos el bien de estar bien con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestro país, y sin embargo suceden estas cosas que nos ponen mal, que no, nos pegan. No vamos a hacer juicios de valor en un problema u otro, porque cada país tiene sus problemas. Pero ¿por qué suceden estas cosas, no? Y dice la Torá, Hashem le dijo a Abraham: vete para ti de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. ¿No? Bendeciré a quienes te bendigan y al que te maldiga yo maldeciré. Serán bendecidas a través de ti todas las familias de la tierra. Y esto viene a cuento de todo lo que está pasando en Eretz Israel. Y la gente que habla y critica y maldice y perjura mal contra Israel, esta bendición, esta promesa está firme, ¿eh? Y por eso no hay que hablar mal de Eretz Israel. Entonces, ¿qué le quiso decir Lej Lejá? ¿Qué le quiso decir el Creador a Abraham? Salí significa salí de todo lo que conoces, salí de todos tus pensamientos, de todo lo que habías aprendido hasta este momento, y vení al lugar que yo te voy a mostrar, vení a los conocimientos que yo te voy a mostrar. Tenemos que saber que en Ur de los Caldeos, donde hoy es Irak, donde vivía Abraham con Teraj, contemporáneos del rey Nimrod, eran todos astrólogos. En los caldeos eran todos astrólogos. Y Abraham Avinu, el primer judío, el primer patriarca, era astrólogo, conocía perfectamente el movimiento de los astros. Y Hashem le dice: sacate esos conocimientos que tenés, tenelos, dejalos ahí, que yo te voy a mostrar otra cosa, ¿no? En alusión también a la astrología moderna,
Los astrólogos te dicen y enseñan que de la influencia astral no se puede salir, que es muy difícil salir de la influencia astral y que si lo que está en tu carta natal de seguro es lo que va a acontecer. Y los Mekubalim, los Jajamim, desde hace muchos siglos, saben y enseñaron de boca en boca, de maestro a alumno, de rabí a talmid, enseñaron de que eso no es así. Y eso es lo que le transmitió también a Kadosh Barujú a Abraham. Se puede salir de la influencia astral, se puede salir del círculo del caos. Ese vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te voy a mostrar, a la tierra que yo te voy a mostrar, es literalmente, se puede hacer la analogía, te voy a enseñar otras cosas que no conocías y que van a ser superiores a lo que ya habías aprendido. La Kabbalah, la astrología cabalística, perdón, enseña que se puede salir de la influencia astral y que el astral tira, envía dos tipos de energía. La energía de la clipa, de la cáscara de los planetas, que es energía de caos, de hay Shedim, hay entidades oscuras, hay demonios, energías oscuras que bajan y hacen efectos de caos en la Tierra. Pero también nos podemos conectar con el núcleo de luz de los planetas. Podemos hacer que esa energía cambie la polaridad y empezar a conectarnos con el flujo de luz de los planetas. Entonces, eso es lo que le dijo el creador a Abraham Avinu. Vete de tu tierra, de tu parentela, salí de los conocimientos de que tenés hasta este momento a lo que yo te voy a dar a conocer, ¿no? Y le da a conocer el conocimiento de las letras hebreas. Se sabe que Abraham Avinu escribió el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, donde está detallado cada letra hebrea y el funcionamiento espiritual de cada una de las letras hebreas. Sabemos que las letras hebreas están conectadas con un planeta, con el núcleo de luz de un planeta, y que cuando empezamos a activar en nuestro cuerpo y a pasar esos nombres en ibrit, empezamos a revertir la energía que nos baja del astral. En vez de bajarnos energía de rigor desde el lado izquierdo del árbol de las vidas, nos empieza a bajar energía de gesed, de misericordia. Entonces, eso es lo que le dijo el creador a Abraham Avinu. Vete de tus conocimientos, de tu casa, de lo que te enseñaron hasta este momento, a lo que yo te voy a enseñar, ¿no? ¿Y qué analogía podemos hacer en cuanto a los problemas que nos pasan y a las cosas que suceden y que a veces no se pueden evitar? Que nosotros como seres humanos agarramos esos problemas, lo que ha sucedido y nos castigamos y lo dejamos en la mente y nos enojamos, nos ofuscamos porque algo no sale como habíamos esperado y le hacemos preguntas al Creador, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué? Y precisamente ahí está el qué de la cuestión. Dios, el Creador, está al mando de todas las cosas y si hay algo que sucede en la parte física, en el mundo físico, es porque tiene un origen en el mundo espiritual. Hay algo que no estamos arreglando como seres humanos, como almas, que tenemos que reparar, hay una grieta que tenemos que arreglar espiritualmente para que se pueda arreglar nuestro mundo físico acá abajo. Entonces, tenemos que dejar salir
sacarnos eso que pasó, tratar de salir. A veces salimos con un dolor, porque eso nos produjo dolor, nos produjo pérdida, nos produjo hasta la pérdida de un ser querido, de un amigo, en el caso de Eretz Israel. Pero aún así, el Creador nos dice: salgan de ahí, yo estoy al mando de todas las cosas, ninguna alma se va a perder de los hijos de Israel, por más que temporalmente ahora no los veamos, pero salgan de ahí y vengan a la tierra que yo les voy a mostrar. Hagan las paces con el Creador, activen estas energías de luz y para así poder cambiar lo que pasa en el mundo físico. Tenemos que dejar de castigarnos mentalmente, de buscar culpables, de buscar preguntas, respuestas, el por qué, y ver el origen de las cosas en el mundo espiritual. Y tratar de reparar, de hacer teyubá, arrepentimiento, tratar de reparar todo nuestro espíritu, toda nuestra neyamá, todos nuestros cinco niveles del alma, para que podamos tener armonía en donde estamos, podamos tener armonía en donde estamos. Se puede llegar a restaurar la armonía si fuertemente y en oración restauramos el mundo espiritual. Dios puede parar en seco una guerra y que se dé vuelta la situación, cambiar la línea de tiempo, y puede parar una situación que parece que nos va a llevar al caos en un país y entrar a un camino de redención y a un camino de prosperidad. Porque HaKadosh Baruj Hu sigue siendo el mismo desde ayer, hoy y mañana. HaKadosh Baruj Hu está por encima del tiempo. Él siempre estuvo por encima del tiempo. Y nos vuelve a decir: Lej Leja, salí, salí de ahí de tu tierra, vete de tu tierra, correte de ahí, correte de lo que te enseñaron, correte de lo que te explicaron y vení a lo que yo te voy a enseñar y a lo que te voy a explicar. Ese es el camino para la restauración física y espiritual. Siempre en la Torá hay dos caminos, el camino de la izquierda y el camino de la derecha. La Torá dice en las promesas a Israel, de Moshe, al pueblo de Israel, cuando se estaba despidiendo: tomá por la derecha para que seas prosperado vos, tus hijos, los hijos de tus hijos, y que nada malo les acontezca. Lamentablemente nos olvidamos, como seres humanos, tendemos a olvidarnos del Creador, tendemos a olvidarnos de tener en cuenta la parte espiritual. Cuando nos empezamos a relajar, cuando pasamos un tiempo que parece que está todo bien, empezamos a abandonar al Creador. Y cuando estamos distraídos, ahí nos viene, pac, el golpe. Y a veces golpes que nos devastan, que nos tiran al piso, que nos llenan el corazón de preguntas de por qué, por qué, por qué. El Creador nos sigue diciendo: Lej Lejá, salgan del sistema, salgan de esto, de todos estos pensamientos, de toda esta matrix de miedo que les quieren inundar los medios, los periodistas, los gobiernos. Vengan a la tierra de salvación que yo les quiero dar. Esa promesa todavía está. Eso es lo que nos dice el Creador. Salir de los pensamientos, de los problemas, de buscar por qué es, y simplemente aceptar que todo lo que pasa a nivel físico tiene un origen espiritual y que Dios
Akash Baruj Hu Hashem está al comando de todas las cosas. Acerquémonos al Creador para tratar de que todo nuestro entorno, toda nuestra familia, todo nuestro alrededor esté, a pesar de los problemas, en un ambiente de armonía. Y que Dios nos pueda librar siempre de estos golpes a los que podemos estar proclives por el solo hecho de estar vivos. Que Dios lo bendiga. Shalom uberajá para todos. Suscríbete, hazte miembro, apoya el canal, ayúdanos, toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y me puedes escribir a signosis7@gmail.com y también escribirnos a Telegram o a WhatsApp, solo archivos de texto o de audio, o a través del mail para coordinar clases personales de Kabbalah. De Kabbalah directamente desde el Baal HaSulam, Kabbalah ortodoxa judía. Shalom uberajá para todos y Shalom para Israel.